Si logran este tiro, no puede ser. Ganan dinero. Y cada vez que alguien falla un tiro, agrego $10,000 al premio final. Ahora estamos en la cima de un puente de 76 metros. Tarek, si puedes hacer que ese balón entre en ese aro de ahí, te daré $10,000. ¿$10,000? Está bien, Lore. ¿Qué? ¿No vas a pensarlo mejor? Espera, ok, acaba de tirar. ¡Amigo! ¡No! ¡Cambió en el último segundo! ¿Los 10,000? Los perdiste. Aquí está un dardo, Adam. De acuerdo. Si das en el blanco, estos 20,000 son tuyos. Eso me alcanza para comprar una casa, amigo. Adam. Me gusta. Adam. Me gusta. Adam. Eso. Adam. Y las luces Adam. También. Bien, de acuerdo. El centro está aquí, el dardo está aquí. El siguiente. Chris, estos son $30,000 en efectivo. Si aciertas desde media cancha, justo así, ¡sí! $30,000. Si le tiré. Lo tengo. Muy bien. Lo tengo. ¡Veámoslo! Lo tengo. No hay manera de que lo logre. Muy bien. Tienes 3 segundos. ¿Qué quieres decir? Sí. Estamos en un campo de golf con $40,000. Y si Dave puede hacer un hoyo en uno, como este, le daré $40,000. Sé que fallé. Ni siquiera voy a intentarlo de nuevo. Tal vez recuerden a Dave del video donde podía ganar $1,000,000 si hacía un hoyo en uno. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh, rayos! ¡Increíble! ¡Está tan cerca! Y tal vez recuerdes que estuviste a 2 metros de ganar $1,000,000. Por lo que para este tiro logramos mover el hoyo 2 metros justo al lugar donde fallaste. Antes de tu swing, quiero que mires estos $40,000. Si le das al hoyo, yo lo pongo en tu maletero. ¡Oh! ¡Le pegó! ¡Oh! ¡Espera, espera! Vamos a mirar. Creo que no movieron la bandera lo suficiente. Quiero que te encargues de esta. Tal vez Jimmy te dé un tercer intento para hacer un hoyo en uno. Me gustaría un tercer tiro. Pero hoy no. Ahora no, a la próxima. Jugamos 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 y ahora $50,000 están en juego. Y para este truco, voy a dejar que Carl lo muestre. ¡No puede ser! No puedo creer que lo hiciste en el primer intento. Ese es básicamente el tiro, Tarek. Voy a sostener la cámara. Ya viste lo que Carl acaba de hacer, Tarek. Si puedes poner esta pelota en ese bote, te daré $50,000 en efectivo. Y aquí está la cosa, Tarek. Carl literalmente lo hizo al primer intento. Miren. ¡Ese no, ese no! Si Carl puede hacerlo a la primera, tú también. ¡Tarek! ¡Tarek! Lo falló. Perdió 10,000 y ahora perdiste 50,000. ¿Cuánto sería 60? 60 es lo que le ofreceremos al siguiente. Ah, muy bien. Si puedes hacer un home run, te daré estos $60,000 en efectivo. ¿Es en serio? Y solo para mostrar que es posible, voy a mostrarlo antes de que lo intente. De verdad, lo que tiene que hacer es lograr un home run. Como ese de ahí. Y se llevará 60,000. Noah, aquí está el bat de béisbol. Tus brazos son enormes. Yo creo que podrás enviarla hasta Marte. El siguiente convite por 70,000. Este campo es una locura. Si consigue... Solo tenemos que tomar el dinero. Espera, me quedo con los que se cayeron, ¿verdad? Y ahora estamos en un campo de fútbol con 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70,000 dólares. Y nuestros concursantes lanzarán un bebé desde este cañón a esa cuna. ¡Es una cuna! Se llevarán $70,000 en efectivo. Chris, ¿puedes demostrar cómo funciona ese cañón? Llámame Elon Musk porque estoy a punto de enviar a este bebé al espacio. Ah, muy bien, Elon Musk. Oh, aún está volando. Sigue volando. Lo que tienes que hacer es tomar al bebé, meterlo ahí. Oh, ok. Muy bien, vamos. Déjame verlo. Sí. Lanza al bebé cuando estés listo. Muy bien. 3, 2, 1. ¿Qué no practicaste el lanzamiento de bebés? No es muy bueno lanzando bebés. Para ser honesto, me sorprendería que lo fueras. Chris está sentado sobre un tanque de agua y yo tengo 75,000 aquí. Creo que sabes a dónde voy con esto. Estoy Sam. Muy emocionado, no voy a mentirte. Sam, si puedes pulsar ese botón rojo desde detrás de esta línea, ganas $75,000. Increíble. Y Sam, veremos si te ganas 75,000. ¡Hagámoslo! Un bebé, un botón rojo, lo pulsará. ¡Ay, qué bueno que no me mojé! Sé que estás triste, pero vamos a seguir. Ahora estamos de regreso en el gimnasio con 80,000 en la línea. Pero tú eres Jim. Lo odio. ¿Te gustaría poder ganarte estos $80,000? Sí. Ponte esta venda. Ahora ponte esta venda. Es un poco excesivo, Jimmy. ¿De verdad 3 vendas? Necesito más vendas, Carl. Tú lo llevarás. ¿Por qué le diste control a Carl? Confío en ti, no en Carl. Hay 8 canastas de baloncesto. Tienes un tiro y si anotas en cualquier canasta, te llevas $80,000. Tomaré una página del libro de los murciélagos y usaré la ecolocalización para encontrarla. ¡Ah!
Siento que estoy en medio. No puedo creer que este tipo use la ecolocalización para darse cuenta de que está en medio de la cancha. ¿Cómo es tan inteligente? ¿Lo logré? Quítatelas. Estás justo debajo del aro. ¿Puedes ayudarme a guardar los 80,000 que no ganaste? Eso es ponerle sal a la herida. El siguiente tiro se suponía que era de 90,000 dólares, pero haré que sea de 100. ¿Por qué no? ¡Y estoy rodeado de 10 canastas de baloncesto! Carl va a subir al aire en este helicóptero y realizar el tiro. ¡Lanza la bola! Ese es el tiro de 100,000 dólares. Si puedes entrar en ese helicóptero y encestar, te daré 100,000 dólares. Hecho, hagámoslo. Mientras esperamos el helicóptero, ¿cómo te ha ido con los últimos 100,000 dólares? Asombroso, cambió mi vida para siempre. ¿Quieres decir en qué los gastaste? Pagué los autos, guardé algo para los fondos universitarios de mis hijos. ¿Sí? ¿Saben cuando no me persigue o trata de atacarme? Es un tipo agradable. Esta pelota de aquí es una locura. Ya no es una pelota normal. Es la forma de cambiar mi vida para siempre. Y antes de que haga el tiro de 100,000, voy a decirle al piloto que levante el helicóptero. ¡Levántalo! ¡Arriba! Oye, ¿por qué vamos a subir? Si puedes ver la mirada en la cara del cazarrecompensas, se ve tan confundido. No puede ser, esto no es justo. ¡Eso se ve bien! ¡Haz que llueva! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¡No! 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 Si nos vamos antes de que aterrice el helicóptero, no veremos su cara triste. ¡Y no será incómodo, hey, sí! Todo bien, el siguiente. Aquí tenemos unos 100 bolos y si Nolan hace un strike, se lleva 110,000 dólares. La razón por la que lo hice es porque en el video de la isla perdí 800,000 dólares de la isla porque apestan los bolos. Te puedo escuchar. Y antes de que Nolan intente derribar esos 100 bolos, creo que voy a intentarlo porque es divertido. Este es mi primer intento. ¿Fallé? Fallé. Les voy a enseñar un truco. Editar es genial. Nolan, aquí está tu bola de bolos. ¡Nolan juega bolos! ¡Muy bien! ¡Lo hizo! ¡La ha lanzado! ¡Caigan! 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 ¡Odio los bolos! Los bolos también te odian. Perdió una isla de 880,000 dólares con los bolos en ese video. Perdió 110,000 dólares con los bolos en este video. Así que si pierdes otros 10,000 dólares con los bolos, habrás perdido 1,000,000 de dólares por eso. Si derribas este pin con ese pin, te daré 10,000. No habría manera de estropear esto. Solo tíralo. ¡No! ¡Perdió 1,000,000 de dólares con los bolos! Muy bien, estoy satisfecho. El siguiente. En cada reto agregamos un maletín con 10,000 dólares. Y miren cuánto tenemos ahora. Y se preguntarán, ¿por qué tenemos un baño y 120,000 dólares en medio del bosque? Bueno, eso es porque vamos a levantar a este concursante aquí, 30 metros en el aire, para este tiro de rollo de papel higiénico. No hagan más preguntas. La grúa comenzó a ponerse un poco temblorosa. ¿Puedo lanzarlo ahora? ¡Suban un poco más! ¡Mis manos! Sí. ¡Mis palmas están sudadas! ¡Mis rodillas tiemblan! ¡Yo no veo espaguetis! Ah, tienes razón. ¡120,000 en juego! ¡Tú puedes! ¡Oh, lo tiró! ¡Ella lo tiró! ¡Oh! ¡Oh! Me sentí un poco mal porque su papel no llegó al inodoro. No puedo decir eso con una cara seria. Así que le di un intento más por 10,000 dólares. Y también falló. Tarek, ¿puedes confirmar que hay 10,000 dólares en este maletín? Sí, son 10,000 dólares. Ok, 10,000 dólares. 130,000 dólares, cierra. Y esto es un martillo. Rompe esa ventana, Chris. Y Chris, si no te importa, ¿podrías también romper esta? Lo que deja esta pequeña ventana completa. Si puedes romper esa pequeña ventana con ese martillo, te quedarás con el auto y los 130,000 que están en el maletero. Te ves algo nervioso, amigo. No es que esté nervioso, es que mis brazos son como los de un pequeño. Siento que debo retroceder. ¡Lánzalo tan fuerte como puedas! ¡No! Sin embargo, rompí una ventana. Me sentí muy mal por Whittle, así que decidí darle a Nolan una oportunidad de redimirlo. Ni siquiera estuvo cerca. Nolan, ni siquiera estuvo suelo. Cerca. Pero me siento mal. Solo toma el auto con las ventanas rotas. Me llevaré el dinero. Y mejor vamos al siguiente lugar. Ahora voy a agregar otros 10,000 dólares, llevando el total a 140,000. Este es nuestro concursante Neil. Y este es mi guardaespaldas, Sean, que resulta ser ridículamente bueno en el baloncesto. Si puedes anotar contra Sean, te daré 140,000 dólares. Tienes un solo tiro. Está parado en el tiro libre y su mano de control está frente a mí. Es un gigante. Nadie dijo que ganar 140,000 dólares iba a ser fácil. Llegó la hora. ¿Listo, Neil? Vamos, 140,000 en juego. Vamos, amigo. Retrocede. Vamos. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es!
¡Lo hicimos! ¡Oh, Dios mío! ¡De eso estaba hablando! Ya que Sean literalmente le arrancó ese dinero de las manos a Neil, quería darle una segunda oportunidad. Si Sean puede anotar, obtendrá $10,000. ¡Oh, rayos! ¡Lo tomaré! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Bien. ¡Me lo gané! ¿Pensaste por un segundo que iba a vencerte? No. Me encanta lo confiado que es. Ahora ponemos una manzana sobre un maniquí. Y si nuestro concursante puede darle a la manzana... ¿Ahí está? Entonces se lleva $150,000. Literalmente puede ganar más dinero que su altura. Cita eso. Es decir, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto quieres $150,000? Yo diría como 12. ¿12? ¿12 okay. ¿Realmente lo quieres? ¿Y tal vez cambiaría como toda tu vida? Sí, podría ser más alto. ¿Listo, chicos? $150,000. Ay, no puede ser. $150,000 en juego. Serán un montón de nuggets de pollo. Y un montón de hamburguesas, Beast. Deberías pedir una... Oh. Estaba se fue sobre a la izquierda. A la izquierda no llegó. Ay, rozó el hombro izquierdo. Pasó a la altura bastante del cerca. Hombro. Sí, ten bonita noche. Gracias. Ya que falló, voy a poner otros 10,000 aquí. Ya es oficialmente más alta que yo. ¿Ves ese maniquí? Uh-huh. Párate donde está y deshazte. Entendido. ¡Siguiente concursante! Esta es una hamburguesa Beast que puedes pedir a nivel nacional en nuestros restaurantes en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Parece un anuncio. Esta es una hamburguesa Beast. Aquí tiene, señor. Gracias, señor. ¿Y ves a Chris por allá? Ajá. Se va a poner una venda en los ojos. ¡Ahora abre la boca bien grande! Es lo que ella dijo. Si puedes tirar esta hamburguesa directo en su boca, te daré esa torre de maletines más alta que yo. Es decir, $160,000. ¿$160,000? Ok, puedo hacerlo. ¿La estás aplastando? Sí, creo que hay algo de técnica en esto. No entiendo. Quiero que se deshaga. Muy bien, abre bien, ahí va. Oh, no. Ah, está a punto de lanzarla. ¡La lanzó! ¡Oh, Chris! ¡Diablos! ¡Oh! ¡No! Seré el primero en admitir que hacemos hamburguesas que saben bien, no que son buenas para tirar. Deberían pedirla. Volvemos a un gimnasio por millonésima vez en este video. En lugar de un concursante, vamos a tener 5. Aquí hay $40,000. El siguiente número era 200,000 y como son 5, solo voy a dividirlo. Básicamente, si uno logra encestar desde media cancha, todos reciben 40,000. Espera, ¿cuántas oportunidades tenemos? Cada uno de ustedes tiene un solo tiro. Si los 5 fallan, me llevo los maletines y ustedes se van a casa sin nada. Ay, no. Muy bien, chicos. Sí, vamos, hagámoslo. ¡Sí! ¡Son 200,000! ¿Quién dispara primero? Yo lo haré primero. ¡Sí! ¡Hazlo! Vamos a ver. ¿Es el indicado? Averigüemos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pegó en la parte de atrás! Uno menos, 4 continúan. ¡Vamos, Tyler! Y la lanzó. ¡Oh, se ve bien! ¡Oh! 0 de 2. Oigan, vamos. ¡Muy bien! ¡Sí, vamos! ¡En cesta! ¡Tú puedes! Aún quedan 3 más. ¿La lanzó? ¡Oh! ¡Casi! ¡Entraba! Estaba literalmente en el aro. Son $200,000 en juego. Lanza cuando estés listo. Puedes hacerlo. Cree en ti mismo. ¡Gordos, chicos! No envidio la presión que estás sintiendo ahora. Ni siquiera voy a decir nada. Dejemos que haga lo suyo. Y está en el aire. ¡Uf! ¡Increíble! ¡Eso fue asombroso! ¡Eso es lo más impresionante que he visto! ¡No puede ser! ¡Fue genial! Como dice el cartel, son $200,000. Cada uno agarre 4 maletines y tírenlos en sus autos. Gracias por mirar, suscríbanse.